Estamos en el Club Los Miuras, ya que esta institución deportiva es sede una vez más de un torneo de hockey femenino con una importante concurrencia de delegaciones de toda la región y con el acompañamiento permanente de la Dirección de Deportes del Gobierno de Junín. Comenzamos preguntándole a Carlos Tayaldi, que es el titular de esta institución, cómo se organizó este certamen. Hola, bueno, ante todo gracias y agradecer a las federaciones que nos permiten ser el local en esta oportunidad. Y bueno, nos organizamos con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Gracias a Dios tenemos mucha familia que apoyan a todas las chicas, así que está haciendo todo perfecto hasta ahora. ¿Qué cantidad aproximada tenés de chicas que vinieron? ¿Desde qué lugar? También para saber. Y hoy es de la provincia de Buenos Aires, más o menos entre 200 y 300 chicas, de todos lados, de Mar del Plata, de Bolívar, de 9 de Julio, de varias localidades de acá de la zona, así que estamos muy conformes, contentos, el cielo nos acompaña, el clima nos está acompañando, así que bueno, estamos tratando de sobrellevarlo hasta mañana, que es la zona final, 4 de la tarde, y bueno, que salga todo perfecto como hasta ahora. Hace poco también el club fue sede de un torneo importante de rugby, hay una actividad permanente en el club. Sí, gracias a Dios, bueno, también las confederaciones también de rugby, y bueno, se ve que estamos haciendo las cosas bien y confían en nosotros, así que bueno, nosotros cada vez nos esperamos más para que todos los años tengamos los dos torneos, tanto el de rugby como el de hockey. Claudio, consultarte la importancia de que un club como los Miuras sea sede para eventos tan importantes. No, sin duda, realmente para nosotros es un orgullo el club, porque permanentemente tenemos distintas actividades, cuando no es hockey, es rugby, y bueno, hubo campeonatos muy importantes, y eso es mérito al trabajo de los dirigentes, del esfuerzo que ponen, del laburo que ellos le ponen, y las federaciones eligen al Club Miura por eso, ¿no? Por la capacidad de trabajo, por la buena organización, por las buenas instalaciones que siempre presenta, y bueno, y siempre son buenos anfitriones. Entonces, para nosotros es importante, y bueno, acompañándolo a Carlito, a Ana, el trabajo que ellos vienen haciendo, y para nosotros, vuelvo a reiterar, es un orgullo y es un placer estar acompañando a este club donde permanentemente estamos haciendo deporte para los varones, para las mujeres, y bueno, siempre lo que decimos, ¿no? Los chicos dentro de los clubes es lo más importante y nosotros acompañándolo como corresponde. Y aprovechando un fin de semana extra largo con gran cantidad de propuestas. Sí, la verdad que tenemos un Junín lleno de propuestas de actividad deportiva, ajedrez, tenis, rugby, bueno, todo lo que hay, fútbol, campeonato de penales de la Liga Profesional de Fútbol. Así que bueno, para nosotros es un orgullo que Junín siga teniendo este deporte, pero bueno, siempre digo que es mérito de las instituciones, de los dirigentes y las propuestas que tienen cada club y cada disciplina. Así que la verdad, estamos muy contentos, mucha gente que nos está visitando, tenemos los hoteles todos llenos, los restaurantes llenos de gente y bueno, y lo primordial es el clima que nos acompañó todo el fin de semana.